Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, de salud junto a sus familias. Una vez más quiero darle la más cordial bienvenida desde la carrera de Kinesiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile a nuestra decimoséptima charla de este ciclo de webinars gratuitos. Muchas gracias a todos los que están conectados en estos momentos a través de nuestro nuevo canal de YouTube. Estamos muy entusiastas de poder seguir entregando información a nuestra comunidad y a la comunidad en general. Y estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido de parte de toda la comunidad con nuestros webinars gratuitos. Y les puedo adelantar que se vienen grandes sorpresas para las próximas charlas. Como ya es un clásico de clásicos en estos webinars, quiero entregarle un especial saludo y abrazo al Centro de Estudiantes de Kinesiología UC, que nos ha ayudado a promocionar nuestras charlas en nuestra querida comunidad estudiantil. Y por supuesto, esperamos que puedan seguir ayudándonos para seguir con cada día más, con más gente, con estas charlas gratuitas. Primero quiero entregarle algunas recomendaciones a todos los que nos están escuchando. Quisiera invitarlos a seguir nuestras redes sociales y además visitar nuestra página web, que está aquí en la imagen que ven en estos momentos. Y además, dejarlos cordialmente invitados a nuestro nuevo canal de YouTube con más de 200 suscriptores, donde tenemos información de interés para todos ustedes. Segundo, quiero decirles que las charlas están quedando guardadas en nuestra página web. El link se los dejo acá en la imagen para que puedan ver la información de las semanas anteriores y no se pierdan un segundo de esta valiosa información que estamos entregando para todos. Antes de partir, quería invitarlos también a nuestros estudiantes que están escuchando hoy al cuarto Instagram Live que se está realizando en nuestra cuenta de Instagram de la carrera para conocer a los docentes Kinesiología UC. Y tendremos nuestro cuarto live este jueves con la profesora Daniela Canesa, todos invitados a este evento. Ahora les entregaré algunas recomendaciones o instrucciones generales con respecto al webinar de hoy. Primero, por favor, dejar sus preguntas en el formulario de YouTube en el cual están todos ustedes hoy. Ahora, a la derecha les aparece el formulario donde pueden dejar sus preguntas para que nosotros podamos leerlas al final de la charla a nuestro invitado de hoy, Derek. Por favor, realicen las preguntas que estimen convenientes. Además, queremos invitarlos a contarnos sobre los temas que les gustaría que se realizaran las siguientes charlas a través de menti.com, ingresar a esta página y luego ingresar este código 178591 y pueden responder tres temas que les gustaría que se tocaran en las próximas charlas. En esta nube que ven acá son los resultados que hemos tenido hasta el momento. Para nosotros es muy importante la opinión de cada uno para empezar a programar las siguientes charlas. Si es que se dan cuenta, algunos de los temas que vienen en las próximas semanas fueron ideas que ustedes propusieron. Por lo que insisto, por favor, voten, ya que para nosotros es muy importante la opinión de cada uno de ustedes y así programar las siguientes invitados. Desde ya, dejarlos invitados a las charlas que tenemos para ustedes próximamente. Este jueves tendremos a un profesor canadiense reconocido internacionalmente. El próximo lunes hablaremos nuevamente de running con Matt Phillips de Run Chat Live imperdible. Y el jueves 6 de agosto estaremos con nuestra directora de carrera. Y en nuestra página y en nuestras redes sociales empezarán a aparecer los links para inscribirse. Bueno, la primera parte de la charla será la presentación de Derek, kinesiólogo que está con nosotros hoy. Y al final pasaremos las preguntas de ustedes para el expositor. Hoy hablaremos de un tema que es pasión de muchos, me incluyo, el running. Y además hablaremos de dolor en el running. Y para hablar de estos temas tenemos al kinesiólogo profesor Derek Griffin. Derek Griffin es kinesiólogo clínico especialista en tratamiento del dolor del Hospital Bond Secure Trail en Irlanda. Él es kinesiólogo con un doctorado en dolor musculoesquelético crónico, graduado de la Universidad de Limerick. Ha evolucionado para convertirse en un especialista en el tratamiento de pacientes con trastornos complejos de dolor crónico. Otros intereses de Derek incluyen la actividad física, la promoción del ejercicio, manejo de tendinopatías y lesiones relacionadas con el running, con la carrera. Clínicamente, él pone un fuerte énfasis en el uso de la práctica basada en la evidencia para garantizar un tratamiento óptimo. También es corredor, muy respetado a nivel de toda la comunidad running, con un final de 2 horas 31 en la Maratón de Londres, que es un tiempo espectacular para los que no conocen de maratón.
Por lo que cuando se trata de comprender a los corredores con dolor, Derek puede hablar desde ambas veredas. Dale las gracias desde ya, Derek, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros para compartir su experiencia. Ya puedes compartir tu pantalla, Derek, y comenzar con la presentación. Two seconds. No problem. Now. Okay, can everyone see? Yes, that's Hola, great. ¿todos pueden ver? Okay, will I start? Bien, voy a comenzar. Okay, so thanks very much. Muchas gracias a Gustavo y a todo el equipo en Chile por la invitación a hablar hoy. Estoy encantado de darle mis pensamientos sobre el dolor relacionado al running. Como introducción, les quería comentar eso que son mis intereses. Soy un kinesiólogo en el sur de Irlanda, en un lugar llamado County Kerry. Es una parte con lindos escenarios en Irlanda y como pueden ver en las imágenes, me gusta correr particularmente en el campo y en las montañas y cerros de County Kerry. Vivo en una parte muy linda del mundo. Mi viaje de kinesiología empezó el 2004 como partí mi carrera universitaria y la terminé en la Universidad de Limerick en 2008 y seguí con un doctorado en el campo de dolor lumbar que completé en el año 2013. Durante un breve periodo hice un trabajo académico en la universidad enseñando sobre el dolor musculoesquelético y en la ciencia del dolor en estas partes del programa. Durante la duración después de este tiempo, después de mi graduación, hasta comenzar a trabajar, hice mucho trabajo en una práctica privada en mi pueblo natal. Y recientemente, desde el 2017, trabajo en un hospital privado, el BCHT, y trabajo primariamente con dolor persistente complejo. Entonces trabajo de manera cercana con los reumatólogos y muchas personas, muchos pacientes míos tienen condiciones inflamatorias como psoriasis o reumatoide y veo muchos pacientes con problemas de dolor y también veo una población atlética y runners con dolor también. Y como les dije, interés personal en estas corridas de larga distancia. Entonces hago por lo menos dos o tres maratones al año. Y el objetivo de esto, de esta charla hoy, es mostrarles lo que yo pienso sobre las lesiones y el dolor en el running, tanto de perspectiva como un corredor, pero también como un terapeuta que ayuda a la gente que corre. Voy a comenzar conversando qué tan común son las lesiones relacionadas al running y cómo podemos enfrentar a los atletas versus los no atletas. Y ver si esta diferencia es necesaria o no. Y una introducción a un concepto que ya probablemente todos conocen, que es el manejo de la carga. La incidencia de la lesión o la tasa de lesión asociadas al running puede ser muy elevada en realidad. Sabemos de estudios que tiene un rango entre 2.5 a 33 lesiones por 1000 horas de running. Esta es una forma de capturar la prevalencia. Pero en los últimos 40 años ha habido muy poco cambio en la incidencia del dolor relacionado al running. Y cuando se ve la investigación y la práctica clínica, las lesiones de running están dominadas por enfoques estructurales o biomecánicos. Ver cómo alguien corre o cómo es su mecánica y solo lo ven desde una perspectiva de tejido, una perspectiva de lesión. Incluso la terminología asociada a las lesiones del running es sobreuso.
Esto significa que hay un tejido y un componente de tejido, y la gente utiliza el concepto dolor y lesión como si fueran lo mismo. Tendemos a creer que los corredores están lesionados cuando tienen dolor, y yo voy a desafiar esta idea para ver si necesitamos ver estos términos como iguales o como diferentes. Y hay un reconocimiento que crece de que la lesión es un problema complejo en el running. Y vamos a ver distintas formas de verlo que la forma tradicional que hemos aprendido. Me gustaría que consideraran los dos escenarios siguientes que les voy a dar y ver cómo los enfrentarían. Si los enfrentarían de manera distinta y por qué lo harían. Piensen en la primera persona acá a la izquierda en la pantalla, un hombre de 40 años que se presenta a la clínica con una historia de 2 meses de dolor lumbar. Él es un trabajador manual, no recuerdan un evento o un trauma específico, entonces no lo pueden relacionar a una lesión, y han tenido una historia de dolor recurrente. Quiero que lo contrasten al paciente acá a la derecha, que es un maratonista que va a la clínica con dolor anterior de rodilla persistente. También tiene 40 años, tiene 2 meses de historia de dolor de rodilla, trabaja en oficina y, como les dije, corre maratones. El corredor no recuerda un trauma específico o una lesión y le dicen que han tenido una historia recurrente de dolor de rodilla en el pasado. Y como el trabajador de la izquierda, esto es un problema recurrente que tienen. Como parte de esto y cómo vamos a evaluar a estos pacientes, ¿qué otra información considerarían? Nosotros, como clínicos, enfocamos estas situaciones de manera diferente y los investigadores hablan de estos problemas de manera diferente. Mi opinión sobre esto es que si vemos cómo es la investigación sobre el dolor lumbar y cómo ha evolucionado en los últimos 10 años o más, reconocemos que cuando evaluamos a alguien con dolor lumbar, necesitamos considerar muchos factores de su estilo de vida, a su bienestar, su salud, su sueño. También como ver si hay alguna lesión específica o trauma que hayan reportado. Sin embargo, cuando pensamos en un corredor que tiene un problema similar, que no está ligado a una lesión específica, alguien que tiene un dolor a largo plazo, en mi opinión, tenemos un enfoque mucho más estructural y biomecánico. Vemos cómo corren, cómo pisan el suelo, qué zapatos están usando y todos estos factores. Pero ¿le prestamos atención a lo bien que están durmiendo? ¿O cuáles son sus creencias alrededor del dolor de rodilla? ¿Cuál es su autoeficacia? ¿Tienen miedo de su dolor? Y en mi perspectiva, estas personas se presentan de manera diferente por los investigadores. Alguien con dolor lumbar van a oír mucho del modelo biopsicosocial y del enfoque holístico, pero alguien con problemas de running, estamos más enfocados en la estructura. Y en esta presentación es algo que quiero desafiar y mostrarles una forma diferente de verlo. Creo firmemente en hacer las cosas simples de buena manera. Muchas lesiones relacionadas al running puede ser relacionado con el concepto de mucho, muy pronto. ¿A qué se preparó el runner? ¿Cuál es el nivel de acondicionamiento y qué tan buena es su recuperación? Y tenemos que ver cuánto le están pidiendo su cuerpo y cuánto pueden tolerar. Le decimos a las personas que progrese su entrenamiento en kilometraje o en velocidad, y eso se hace de manera gradual. Y sabemos que esto puede ser un problema individual. No todos responden igual a esto. Usualmente es porque hay muchas cosas que suceden en las vidas de las personas. No dos personas van a responder igual a algo. ¿Qué tan bien duermen? ¿Qué tan ocupados están en el trabajo? Otros compromisos en su vida. El tiempo de recuperación. Hay otras cosas sucediendo en su vida o no. Es importante que eduquemos a nuestros runners sobre este concepto de exposición graduada, actividad graduada.
que hay que hacerlo de manera sensible, de manera gradual, y es importante para nosotros como clínicos que evaluemos estos factores. Y nos basemos en sus diarios de entrenamiento y lo que nos dices. ¿Está su cuerpo preparado para hacer lo que estamos pidiéndole? Este es un estudio del 2017 y observó cómo los atletas elite adolescentes, incluía runners y otros atletas, y observaba los factores de riesgo para una lesión. Y como el título lo dice, veían una perspectiva biopsicosocial. Y les invito a leer este estudio porque es uno de los mejores estudios que captura la complejidad de la lesión y podemos aplicarlo a los runners. Los resultados son muy interesantes. Lo que mostró este estudio hizo un seguimiento de los atletas durante más o menos 52 semanas y medía el volumen de entrenamiento, el sueño, el estrés, nutrición, factores como autoestima o autoconfianza. Y querían observar una asociación entre lesión y dolor y un cambio en alguno de estas facciones durante el tiempo. Lo interesante fue que mostró tres factores principales relacionados a la lesión. Un aumento en la carga de entrenamiento, ese es el entrenamiento total que realizan. Un aumento en la intensidad de entrenamiento, qué tan fuerte entrenaban. Y una disminución en el volumen de sueño. Pero lo que fue más interesante, si tenías uno de estos factores de riesgo, tu riesgo aumentaba de lesión. No, era alrededor de 1 entre los grupos. Era 1.18. Si tenías dos factores de riesgo, tu riesgo de lesión era más alto. Y si tenías todos estos factores de riesgo, tu riesgo de lesión era casi dos veces, casi el doble de tener una lesión. La importancia de este estudio es que nos muestra que mientras más factores de riesgo tengas, hay más posibilidad de lesión. Y que ningún factor de riesgo por sí solo pone al atleta en un riesgo importante. Aparece haber un efecto acumulativo. Y no es que estemos viendo la cosa que causa el problema, y usualmente es una combinación, un número de factores juntos que pone a las personas en riesgo. Y también es importante que en este estudio vio el cambio en el tiempo. No fue un estudio donde solo vieron los factores basales y viendo si estos factores basales estaban asociados a la lesión, sino que mostraba que un cambio en estos factores estaba asociado en un cambio al riesgo de lesión. Este concepto del riesgo a la resiliencia, ¿por qué hay personas que tienden a tolerar más niveles o niveles más altos de entrenamiento? O quizás pueden aumentar su volumen y no tener una lesión. Si vamos a una de mis diapositivas anteriores, les dije que era esto individual y alguno de estos factores que les muestro aquí puede ser una de las razones por la que es tan individual. Vemos cosas como la salud general, sus sueños, sus niveles de estrés. Todos son considerados junto con cosas como su historia de entrenamiento. Tenemos a alguien que tiene una historia de entrenamiento grande y han logrado aumentar su fitness y su volumen en los años, tiene sentido que van a estar más protegidos de desarrollar una lesión versus alguien que recién está comenzando a correr. Los corredores primerizos parecen ser más afectados que las personas con más experiencia. También incluye cosas como biomecánicas y fuerza. Es importante destacar, no estoy diciendo que los factores tradicionales no son relevantes o no hay que considerarlos, pero aquí en este círculo en medio hay muchos factores que sí deberíamos considerar al observar este problema. Si eres alguien que duerme bien y tienes una larga historia de entrenamiento, tienes buena salud en general y has manejado tus niveles de estrés
y si haces entrenamientos en el gimnasio, quizás logres hacer un poco más de running o cambios en tu running en comparación con alguien que no tiene estos factores. Así que hay que evaluar a estos corredores y prestar atención a otros factores que no consideramos usualmente. Pero no puede ser explicado simplemente por biomecánica o factores físicos y estructurales. Así que ahora les voy a hablar sobre el tejido, los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones. ¿Pueden explicar todo en el dolor del running? ¿Y si el dolor y la lesión son las mismas cosas, como consideramos el dolor relacionado al running? Sabemos que hay factores que son importantes más allá de lo que sucede en los tejidos. Y eso no importa si hablamos de dolor en el running o dolor en otra razón. El dolor nunca es solo sobre los tejidos. Y tenemos que ver la imagen más amplia. La imagen aquí, con las marcas rojas en el maniquí, nos muestra alguno de un trabajo de Michael Radcliffe en Dinamarca, que observa a adolescentes con deporte recreacional o de alto nivel con dolor de rodilla. Lo que es importante de su trabajo es que cuando la persona dibuja el área del dolor, podemos ver este dolor tipo espejo. Usualmente hablan de dolor bilateral y se ve un poco como una copia del otro lado, este fenómeno de espejo que les dije. Sabemos que esto sugiere que probablemente haya un componente inmune a esto, factores más allá de lo que está sucediendo en su rodilla. Holden, un kinesiólogo irlandés que hace mucha investigación en Dinamarca, nos ha mostrado que incluso cuando estos atletas adolescentes no reportan dolor en su rodilla, sabemos en el laboratorio que sus niveles de sensibilización al dolor son altos. Incluso cuando no reportan dolor clínico, las medidas de la sensibilización al dolor en el laboratorio, como somatización temporal y otras cosas, se mantienen un poco más sensibilizadas en comparación a sus contrapartes. Sabemos de muchos estudios de resonancia magnética que personas con dolor o personas sin dolor vemos muchos cambios en estas imágenes. Y estos son los valores de un estudio del 2018 o 2019 en hallazgos de resonancias magnéticas de personas sin dolor, y podemos ver que hay un alto porcentaje que tienen hallazgos como roturas de menisco o daño al cartílago o edema óseo, a pesar de no tener dolor. Entonces, hay situaciones donde la resonancia muestra muchos cambios y la persona no tiene dolor. Y tenemos personas que tienen mucho dolor y en la resonancia no muestran mucho. Y el punto de esto es que nunca se trata solo del tejido, más allá de lo de que hablemos de runners o cualquier otra población con dolor. Nuevamente, esto es una cita de un estudio reciente y parece ser muy relevante para lo que hablamos de hoy. Este es un estudio del 2019 y fue publicado en el BMJ. Mostró que las personas que eran diagnosticadas de manera clínica con desórdenes relacionados al estrés, que estaban asociados con infecciones, con riesgo aumentado de lesiones, de infecciones que amenazaban la vida. Ya que nadie podría decir que si hay un link entre estas dos cosas, esté solo en tu cabeza o usar términos como psicosomático. Cuando hablamos del dolor, ese es el mensaje que se suele dar, ya que estamos ligando algo como estrés o mal sueño al dolor, de que le estamos diciendo a las personas que está solo en su cabeza. No es distinto cuando le decimos a alguien que algo es muy obvio como una infección, está en su cabeza. No deberíamos considerar el dolor como algo diferente. Se considera el estrés como diabetes, infecciones y todos estos factores. Y el dolor es uno más de estos factores. No es distinta
como otra condición relacionada al estrés. No deberíamos sentir que no podemos hablar con esto con los pacientes. Es importante que ellos entiendan que es real. Solo porque no esté ligado con una lesión al tejido no significa que su dolor no sea real. Sabemos que los estilos de vida y el bienestar de las personas tienen un gran efecto en su salud inmune. La inactividad o el sobrepeso, el estrés, la ansiedad, la depresión, mal sueño, aislamiento social o soledad, todo aumenta la inflamación sistémica. Y lo opuesto es a las personas que son más activas, que tienen participación social, buen sueño, comen adecuadamente. Constantemente ocurre este balance anti y proinflamatorio. Depende de lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Si uno es un corredor y hay mucho estrés o ansiedad y uno no duerme muy bien y uno no presta atención a lo que come, sí va a haber un nivel más alto de inflamación. Y esto puede afectar en lo que sentimos cuando salimos a correr y que también nuestro sistema está controlando. Esto nos muestra que en nuestra evaluación de corredores con dolor, tenemos que considerar factores más allá del running que pueden tener un efecto profundo en lo que sienten cuando están siendo activos físicamente. Les quiero mostrar que este es un tema biológico. Sabemos que el estilo de vida y los factores sociales y ambientales tienen un efecto profundo en nuestra biología. Afecta nuestro sistema inmune, endocrino y neurológico. Y esto es un diagrama de un estudio en asma que nos muestra cómo el estrés puede dar una respuesta inmune que tenga una implicación para las personas con asma y pueden empeorar. Y el dolor funciona similar. Si tenemos mucho estrés, hay cambios en nuestro sistema inmune, cambio en el sistema nervioso y endocrino, y todo esto puede hacer que el sistema esté más alerta y sensible y puede aumentar nuestro nivel de dolor, incluso cuando no haya daño del tejido. O puede decir que cambios mínimos de tejido que existen en todos los que corren, porque cada vez que salimos a correr hay estrés sobre nuestros tejidos. Van a haber bajos niveles de inflamación y esto va a ser aumentado por otras cosas que están sucediendo. Y esto puede cambiar cuánto dolor sentimos cuando estamos ejercitando. Algunos ejemplos del mundo real que podrían considerar cuando vean a corredores con dolor. Sabemos que la tendinopatía del tendón de Aquiles es más prevalente en personas con diabetes. Sabemos que su salud metabólica y general tiene una implicancia importante. Sabemos que los adolescentes que tienen fracturas por estrés, esto está asociado con niveles más altos de estrés y mal patrones del sueño. Sabemos que la duración del sueño está ligada al riesgo de tener una lesión musculoesquelética y que la restricción de sueño altera el metabolismo óseo. Por ejemplo, podemos desarrollar una fractura por estrés. Y cuando tenemos una fatiga mental o preocupados por algo, cuando nuestra mente está muy ocupada, tiene un impacto sobre nuestro desempeño. Lo que les quiero mostrar es que todos estos factores están interligados y todos tienen un efecto sobre el otro. Y parte de nuestra evaluación es importante tener una buena historia y anamnesis del bienestar y la salud de nuestro paciente y cómo esto podría estar relacionado con el dolor o un tema de lesión. Siempre deberíamos buscar más allá del tejido. El tejido es importante, pero tenemos que prestarle atención a este. Y si están haciendo mucho trabajo muy pronto, quizás comenzaron a correr recién o lo están retomando y están sobreentrenándose, tiene implicancias en una lesión de tejido, pero no es solo sobre eso. Tenemos que ver este concepto de carga interna. Esto es que también su cuerpo puede adaptarse al volumen de correr y el ejercicio que están haciendo. Y como les dije, esto va a estar influenciado por la salud general, su dormir, su nutrición, el tabaquismo,
la ingesta de alcohol, el ambiente social y de trabajo, su ánimo y sus niveles de estrés. Podemos ver en este diagrama que está esta interacción entre qué tanto corre una persona y cuánto están haciendo, qué es esta carga externa, versus qué tan bien se están adaptando. Y eso se basa en estos factores individuales. Some of you will probably be familiar with the work. Algunos de ustedes van a estar familiarizados con el trabajo del profesor Mosley en Australia y cómo hablan del dolor. Por ejemplo, si ponemos el dedo sobre una estufa caliente, vamos a retirar el dedo porque duele. Pero probablemente sacamos el dedo de la estufa antes de tener una lesión. O sea, el dolor protege el tejido de quemarse. Y esto nos muestra el diagrama. Tenemos esta pequeña ventana representada por esta flecha. Y usualmente uno tiene dolor antes de poner en peligro el tejido. Es una medida de protección. Sin embargo, si les damos un ejemplo de una tendinopatía del tendón de Aquiles, se puede ver que la capacidad del tejido, lo que puede tolerar el tejido va a aumentar un poco, porque tiene que ver con la reducción de la fuerza del tríceps sural o de su potencia. Pero el sistema es tan bueno para protegernos, esta pequeña ventana usualmente se amplía un poco. Y esto conlleva a que el sistema se vuelva un poco sobreprotector. Incluso cuando tenemos un poco de molestia, aún estamos seguros. Si ven la información sobre la tendinopatía de Aquiles y los corredores, le permiten al corredor tener un pequeño nivel de dolor tolerable cuando corre. Y esto no demuestra un empeoramiento de los resultados. Hay evidencia que dice que un poco de dolor está ligado a mejores resultados. Esto nos muestra que sentir dolor por sí solo no necesariamente significa que estamos dañando un tejido, pero que sí está este buffer protector, como le dice el profesor Mosley, porque el sistema se ha sensibilizado a esto. ¿Y cuánto esta ventana de buffer, no solamente en el sistema de la tendinopatía, no solamente sobre la fuerza del tendón, pero también va a ser afectado por el sueño, el estrés, la salud general, por ejemplo? Entonces podemos controlar esta ventana, no solo entrenando el tendón, pero también dirigiéndonos a estos otros factores que pueden estar involucrados. Como les dije, ahora tenemos evidencias que nos muestra en distintos problemas con dolor que ejercitar con un grado de dolor, considerando que nosotros como profesionales hemos evaluado adecuadamente los casos. Cuando alguien se presenta con una fractura de estrés de alto riesgo porque aumentaron su volumen masivamente, tienen sensibilidad en un área ósea y tenemos preocupación de que tengan una lesión grave, es apropiado que no les permitamos correr. Todo esto está basado en una muy buena evaluación del paciente para descartar estas lesiones como fracturas o lesiones óseas o en casos más extraños como infecciones, por ejemplo. Pero me refiero al caso de sobrecarga o sobreuso, que no está relacionado a lesiones óseas, como lesiones isquiotibiales o dolor anterior de rodilla, por ejemplo. Y en estas condiciones, sabemos por los estudios que ejercitarse con un grado de dolor no disminuye, no ralentece la recuperación una vez que hayan sido descartadas otras cosas más necesarias para el reposo. Tenemos que aceptar la complejidad. No hay soluciones simples a los problemas complejos y por eso en la investigación no se ve que haya un tratamiento mejor que el otro o que tenga poderes mágicos en comparación a otro. Tengan conciencia de que lo que es popular no tiene que ver con la verdad.
Porque muchas personas hagan algo no significa que es la mejor forma de hacerlo. Los corredores hacen muchas cosas que no vemos que la evidencia apoye. Pero no significa que no sea beneficioso solo porque alguien lo hace o porque otro profesional lo haga. No significa que es el enfoque adecuado. ¿Cómo se ve la complejidad? Les voy a dar unos ejemplos al ver la obesidad o la ganancia de peso. Los modelos simples nos dicen que todo tiene que ver con cuánto comes o falta de ejercicio o una dieta con de alto contenido de carbohidratos. Y si haces una de estas cosas, vas a ganar peso. Pero la investigación dice que se ve un poco como esto. Todas estas burbujas de colores representan cosas distintas que suceden en la vida de alguien. Y todas estas líneas muestran cómo se conectan entre ellos. Podemos ver que estos dos diagramas son opuestos. Uno es un modelo simple y otro es un modelo mucho más complejo, pero realista. Lamentablemente, el modelo simple no suele ser cierto, nos ayuda para guiarnos en el tratamiento y los resultados no son tan buenos porque estamos buscando la cosa que tiene que ver con el dolor y usualmente es una interacción entre muchos factores. La complejidad es sobre comprender que el total de una persona es más que la suma de sus componentes individuales. Traten de ver una visión completa del paciente que tienen. Vean ver cuánto entrenan su biomecánica y su fuerza, pero también vean su bienestar general, que también se recuperan, qué está sucediendo en el trabajo, tienen alguna otra condición de salud, qué también es su manejo del estrés. Y traten de enfatizar a la persona por completo cuando uno busca un enfoque de tratamiento. Tiene que estar centrado en la persona y ver todos estos factores que les he estado diciendo. ¿Y cuáles son los factores relevantes para este individuo en particular? Los mensajes que creo que se lleven a casa es que cuando se trata del dolor relacionado al running, siempre hay una persona detrás del dolor y la lesión. Y hay que tratar de comprender a la persona más que verlo desde una perspectiva biomecánica o estructural. Los modelos simples, por ejemplo, una debilidad de glúteo medio da dolor de rodilla o cualquier mensaje simple, aunque sea muy atractivo, usualmente no está de acuerdo con la evidencia y no vemos muchos factores de riesgo que vengan solamente de una cosa. Tenemos que comprender que hay una mala relación entre el dolor, la función y la estructura. Y es nuestro trabajo como profesionales descartar o evaluar aquellos momentos en donde algo más serio puede estar sucediendo. Por ejemplo, ver signos de una fractura por estrés, y acá hay que hacer una buena anamnesis y un buen examen clínico. Y hay veces en donde el dolor significa que sí hay daño o sí hay trauma, y sí significa que tenemos que hacer que el paciente deje de correr y seguir con evaluaciones o derivaciones, dependiendo del problema. Entonces, el razonamiento clínico es muy importante en esta parte. Tenemos que restaurar la capacidad, y no solo la del tejido, no solo el tendón, o el músculo o la articulación, pero también ver a la persona como un completo, ver su recuperación, su bienestar y promover una salud y un bienestar en general que va a tener un rol importante. Quizás lo más importante y lo final es que pongamos al corredor en el asiento del piloto, démosle control, eduquémoslo sobre estas cosas varias que están en su vida, junto con el running que pueden ser importantes y darles la sensación que tienen control y que avanzan, más que darles un enfoque pasivo que no pone a la persona a cargo de su dolor o su lesión. Finalmente, el runner tiene que ser responsable de su vida y su estilo de vida y es importante que les demos esa responsabilidad y ese apoyo que pueden necesitar para avanzar, para que puedan cambiar aspectos de cosas que hemos identificado que están sucediendo. Nuevamente, muchas gracias a Gustavo y al equipo por esta invitación. Es una presentación corta, pero creo que el objetivo de esto es darles una perspectiva distinta sobre el running
y cómo la exposición graduada necesita considerar a la persona como un todo, más que exponer a alguien solo al running. Es importante que nos dirijamos a todos los aspectos de su salud en general y su bienestar. Estoy feliz de ahora aceptar alguna pregunta que puedan tener. Y me pueden encontrar en Twitter como DerekGriffin86 o me pueden enviar un mail aquí al mail que pueden observar por alguna pregunta específica que puedan tener. Estoy feliz de ayudar. Así que, Gustavo, de vuelta a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Derek, por tu presentación. Puedes cambiar la traducción al inglés porque voy a decir la primera pregunta. La primera pregunta. ¿Qué recomendaciones harías ahora para los numerosos runners chilenos que vamos a empezar a desconfinarnos y algunos pasarán de trotadora indoor a correr en la calle y algunos pasarán de nada de trote a trotar nuevamente? ¿Qué recomendaciones les darías a los trotadores chilenos que van a empezar a desconfinar? Okay, so thanks very much for the question. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta de tópico hoy, ya que muchos van a cambiar su régimen de entrenamiento. Creo que lo más importante es que enfaticemos. Primero, tiene que ser enfoque individual. Mencioné en la presentación que va a depender del historial de entrenamiento. Si alguien está recién comenzando con el running, tiene otros factores de riesgo, por ejemplo, han subido de peso durante la cuarentena, no tienen mucha experiencia en correr y tienen un historial de lesión y dolor, hay que ser mucho más gradual con este individuo, porque hay otros factores. Pero si este es un corredor que tiene un historial más largo de entrenamiento y no tiene lesiones relacionadas al running, quizás van a aumentar su running a una tasa más elevada, más rápida. Pero sin importar en el nivel que se encuentren, hay que aumentarlo de manera gradual. Creo que el mensaje clave es que no se puede comenzar al nivel al que estabas, sin importar tu experiencia. Pero el corredor con más experiencia puede progresar más rápidamente porque su historial de entrenamiento se los permite, tienen una mejor capacidad. Depende finalmente del factor individual que observemos y ver si podemos dirigirnos a esto. Pero en general, por favor, vayan progresando como mejor opción. Y decirle a los runners que el dolor y la lesión, en particular las lesiones de sobreuso, como las fracturas por estrés, no se van a presentar hasta 6 semanas de que retomen. Así que los runners pueden sentir que están muy bien y no tienen problemas hasta 4 o 6 semanas después, cuando comienzan con el dolor. Hay que educar a los runners sin asustarlos. Pero es muy individual. Tenemos que entregar una carga graduada. De pasar a una cinta a las calles es una transición. No hay mucha evidencia de que una lesión esté ligada a lesiones más que la otra, pero se carga el tejido de manera distinta. Entonces es importante el mismo mensaje. Si se está cambiando a lo que uno hace normalmente, que una vez que el cambio se haga de manera sensible y graduada, más que lanzarse de la cinta a la calle, por ejemplo, que gradualmente una vez a la semana se salga a la calle y se vaya reduciendo la cinta, más que dar un mensaje de que una es más peligrosa que la otra. Solo hay que permitir que los tejidos se adapten al cambio de la superficie. Ese sería mi consejo. Segunda pregunta, Derek. Okay. Esto es una pregunta mía, personal. ¿Cómo manejas esa complejidad de las personas? Muchas veces creo que nuestros tratamientos quedan cortos para manejar esa complejidad. ¿Cómo lo manejas tú? Yeah. So,
I suppose while injury can be complex. Las lesiones pueden ser complejas, no significa que nuestros tratamientos deben ser complejos. Hay que hacer que los atletas estén conscientes de que ocurren otras cosas en sus vidas y que esto va a afectar en su desempeño. Cómo responden los tejidos, cómo responden y se comportan los sistemas inmunes y nerviosos. Hay que encontrar una o dos cosas que necesiten cambiar y enfocarse en esto, más de que tratar de cambiar todo. Por ejemplo, si el estrés es el problema, esto quizás debe ser tratado de manera más prioritaria, más que solo... O quizás darle informaciones para tratar el estrés. A veces la educación es suficiente, pero a veces hay que dirigirse a otros temas. Por ejemplo, quizás le introducimos un poco de mindfulness o meditación, o quizás tengan un hobby que les ayuda a manejar el estrés. Y a veces es cambiar un día de running por algo distinto, para darles al cuerpo la oportunidad de recuperarse. Algo que también disfruten, pero de otra forma. Estoy de acuerdo de que a veces podemos hacerlo muy complejo. Se trata de identificar cuáles son los objetivos y cuáles son las cosas que hay que cambiar. Y quizás poner objetivos de corto a mediano plazo. Y una vez que logremos esos objetivos, podemos avanzar en otras cosas. No darle al deportista mucho que hacer muy temprano, porque pueden sobrepasarse o se pueden sentir sobrepasados y no creo que los ayude. Tercera pregunta ahora. ¿Cómo ayuda a una persona que tiene un problema de este tipo de sensibilización, pero está fijado con la idea de que su problema es una lesión que no se ha encontrado? Yeah. Okay, that's a good question, and esa es una muy buena pregunta y es desafiante. Esto sí sucede. Lo que sugeriría es que a veces esto puede tomar tiempo, requiere desarrollar mucha confianza, una buena relación terapéutica con tu paciente o tu atleta. Intentar resistirse las ganas de desafiar sus creencias. Es muy importante de que no les digamos que están equivocados. Hay que tomar una buena anamnesis y hacer que ellos puedan reflexionar sobre su situación y ayudarlos a unir los puntos entre las variadas cosas que suceden en su vida y su desarrollo del dolor. Cosas como la motivación o preguntas reflexivas. A veces puede tomar varias sesiones hacer esto. Y requiere mucha habilidad y mucha paciencia. Saber que no hay que desafiar mucho las creencias de una persona, sobre todo si son resistentes a esto, porque podrían sentirse amenazados y no volver. Depende de, o sea, está en oírlos y validar su experiencia y pedirles que reflexionen sobre esto de manera distinta. Utilizar su historia para ayudarnos a esto. Usualmente van a tener cosas en su historia que cuando logramos que ellos reflexionen al respecto, pueden pensar de manera distinta sobre su vida cuando desarrollaron el dolor, por ejemplo. Cuarta pregunta. Esta pregunta viene desde el Ecuador, Derek. Y te saludan y te dicen que ha sido una muy buena presentación. Hello. Así que muchas gracias, dicen desde el Ecuador. Y la pregunta dice, la persona que hace running generalmente se preocupa mucho por el tiempo de kilometraje. ¿Cómo trabajas tú esto para evitar que la carga sea demasiada? I suppose I assume they're talking there about asumo que hablan de
los corredores que quieren correr mucho y cómo lo balanceamos con la lesión. Si uno quiere ejercitarse más o correr más, esto debe ser hecho de manera muy graduada. Y hay otras cosas que deben estar bien, como la higiene del sueño, nutrición, etcétera, que les permite empujar su cuerpo a ese nivel. Hay que discutir con el paciente. Si quieres hacer más, entonces necesitas hacer más de esto otro para recuperarte. Y a veces esto es posible, a veces no es posible, porque su estilo de vida no se los permite. Entonces pueden tener una rutina de trabajo muy ocupada, pueden tener compromisos familiares, y es muy importante sentarse con estas personas y discutir lo que es realista. Esto requiere conocimiento de lo que quieren hacer, cuál es su objetivo y cuáles son las estrategias para lidiar con este objetivo. ¿Están dispuestos a poner un esfuerzo extra en el sueño, por ejemplo, para poder empujar a su cuerpo más allá? Si la respuesta es sí, probablemente se puede hacer de manera graduada o en un periodo de tiempo. Si la respuesta es no, hay que discutir con estos pacientes que hay un balance entre los riesgos de lesión versus una mejora en el desempeño, pero no siempre anda bien. Esta es una discusión abierta entre el corredor y el profesional clínico. Sí, también usualmente suele haber un entrenador que va a guiar este programa de entrenamiento. Entonces, poner a estos deportistas en comunicación con un entrenador puede ser mejor para discutir estos conceptos con ellos, si es que es un buen entrenador. Vamos por la quinta pregunta, Derek. ¿Está bien? Yeah. Okay. Es una pregunta que va hacia el otro lado ahora. ¿Cómo manejar al runner que se caracteriza por tolerar bastante bien el dolor o tolerar mucho dolor con tal de no parar de correr? Yes, so that's very common in endurance athletes. Esto es muy común en estos atletas de endurance. Lo primero es, con este tipo de individuos, estos corredores usualmente están muy preocupados de su desempeño. Entonces están preocupados de que si siguen, bueno, sabemos que si tienes dolor mucho tiempo, tu desempeño va a disminuir. Esto es una discusión a tener. Si hay que decirles y les dices, tu desempeño va a disminuir, probablemente tu desempeño va a disminuir si sigues corriendo con dolor, porque no estás corriendo al nivel que tienes que correr. Entonces, eso va a hacer que ellos lo repiensen. Sí. Hacen que uno los vea desde un enfoque distinto. O sea, hay que enfocarse en los efectos que va a tener en su desempeño más que en el dolor. Estos individuos usualmente están a riesgo de fracturas de estrés porque van a ignorar el dolor y toman medicamentos para poder seguir entrenando. Aquí es donde un entrenador puede ayudarnos mucho, pero hay que decirlo como es, que su riesgo de ignorar el dolor no los va a ayudar y que finalmente va a tener una disminución en su desempeño para la mayoría de las personas. Y creo que cuando se dan cuenta de que su desempeño va a disminuir, usualmente le bajan un poco a la carga. Pero es un desafío, porque el running para algunas personas es un poco una adicción y puede ser difícil detenerse. ¿Cómo manejas la ansiedad de los corredores, esto de too much, too soon? I suppose I'm not sure. Anxiety in relation to, like, just ansiedad relacionado a su salud general o
¿Cómo se liga esta ansiedad con el too much too soon? Ver si es que esto de que quieran ir tan rápido y quieran ir tan pronto, ¿cómo manejas esa situación de que el corredor quiere ir más rápido y más pronto? I think now we have a lot of resources. Creo que ahora tenemos muchos recursos online. Si vemos la literatura de deportistas elite y el trabajo de personas como Steven Seiler, lo que vemos es que los corredores, mucho de su trabajo se hace de manera simple o a baja, fácil o a baja intensidad, y una pequeña proporción lo hacen a alta intensidad. Es importante cuando veamos a un runner de club o recreacional, les hablemos sobre la investigación para maximizar su desempeño. Decirles que el mucho, muy pronto es lo peor que pueden hacer, que hay una mejor manera de manera científica para realizar esto. Creo que le podemos dar a las personas información científica acertada que pueden usar para sus ventajas. Muchas personas creen que mientras más es mejor y no saben que esa es la mejor forma de hacerlo. Así que hablarles, educarlos sobre lo que nos muestra la evidencia y ligar a estos deportistas que tienen charlas online de cómo entrenan, a veces esto los hace sentir mejor. Cuando ven a otras personas que lo han hecho de esta manera y que los ha ayudado en su desempeño. Y tratar de imitar estas buenas prácticas. ¿Podemos hacer la última? Me acaba de llegar una, que quizás está interesante, pero se va un poco del tema. Okay. Se va un poco. ¿Cómo intercalar volumen e intensidad en el running? De la mejor manera para no sobrecargar, para no producir sobrecarga. Yeah, so again, I've just mentioned the work. Nuevamente mencioné el trabajo de Steven Seiler, que habla de este del concepto de entrenamiento polarizado. 80% del trabajo, eso en una baja intensidad. Entonces, antes del primer umbral de lactato, y un porcentaje más pequeño, un 20%, donde los atletas entrenan a un nivel más, a una intensidad más elevada, en el segundo umbral de lactato. Lo que vemos en el corredor promedio es que hacen mucho trabajo a un nivel muy alto y que se podrían beneficiar de bajar un poco a unas carreras más fáciles y hacer las sesiones más difíciles, un poco más difíciles. Tenemos varios extremos, entonces entrenar un poco, tenemos atletas también que no entrenan a extremos y que entrenan más en un rango medio, puede ser más desafiante. No trabajamos con el concepto de volumen, intensidad y lesión. Hay personas que van a lesionarse con más volumen, otros van a tolerar más volumen, pero depende de su intensidad. Y esto es muy individual. Creo que si alguien recién está comenzando a correr, creo que es más importante progresar el kilometraje. Si tienen más experiencia, quizás hay que introducir variaciones en intensidad, pero asegurándonos que es una pequeña parte de su programa en general y que la mayoría del trabajo sea realizado a un ritmo más fácil. Y nuevamente, que trabajen con un entrenador es importante porque puede ayudar a planear este entrenamiento y que el atleta sea monitorizado y que monitorizamos su volumen y cómo le enseñamos al atleta a dosificar estos volúmenes y que tengan formas de monitorizarse, incluso frecuencia cardíaca, y ver lugares en donde sean subiendo su frecuencia cardíaca, pueden ser signos de que están subiendo su intensidad y hay que detenerse. Tenemos tecnología que puede monitorizar sus volúmenes e intensidades de carrera. Asegúrenos de que no hagan mucha alta intensidad. Gracias, Derek, por la excelente presentación y por responder las preguntas. Te doy las gracias desde la carrera de kinesiología por estar con nosotros hoy día, por
darte el tiempo de presentarnos hoy y por responder a las preguntas. Así que vamos a cerrar la sesión, pero si tú quieres te quedas unos minutos para que te despidas de la intérprete y de nuestro transmisor. Unos segundos en Zoom, quédate y terminamos. Yo voy a darle la despedida a todos. Muchas gracias a todos por estar hoy día con nosotros. Que estén bien y nos vemos pronto el próximo jueves con la próxima charla. Que estén muy bien. Chao, chao.